Rodolfo lleva, escuche usted, medio siglo buscando a su familia. Vea por qué. Para Rodolfo, caminar en el monte es una terapia que le ayuda a evadir la soledad que siente desde el día que se alejó de su familia. Han pasado más de 50 años. Un señor ya se murió, el de las casas grandes. Ese fue el que me tragó en el tren. Y ya no me regresé para atrás. Aquí me quedé con él. Bueno, salí de la escuela y ya no regresé a la casa. Traía mercancía de allá para acá. Encontró la estación, dice, ayúdame y nos vámonos. Se jaló el tren y que me subí arriba y ya no se paró. Vivía en la ciudad de Pachuca y con tan solo 6 años tomó el tren que lo llevó a unos 40 kilómetros de casa en la localidad Presa del Rey, municipio de Temascalapa, Estado de México. ¿Y tenías hermanos, hermanas? Nomás una como de 20 años ya era la mayor. Y de los demás nomás me acuerdo como que eran 2 o 3. ¿Por dónde vivías? Por el mirador para arriba, para abajo tantito. Rodolfo fue adoptado por sus vecinos y se convirtió en un ícono en Presa del Rey. Aquí como seres humanos le han dado buen trato, en algunos no. Y nosotros hemos pensado de que sí se puede localizar su familia. Y nosotros pues ya nos enteramos que lo subieron por las redes sociales y a lo mejor algunos de sus familiares pues se va a acordar que en aquel tiempo perdió un familiar, un niño, que podría ser entre el 57 y 58. Más o menos. Que si conocen al señor Sánchez, como lo conocen aquí en esta comunidad, que por favor sí nos den información, que no tengan miedo. Digo, esto es una labor social. Nosotros no venimos ni a meter a la cárcel a nadie, ni a crucificar a nadie. Para que el señor Sánchez pues esté el tiempo que Dios le permita estar en esta vida al lado de su familia. Rodolfo ha tenido una vida difícil lejos de casa. Sin embargo, a sus 63 años, conserva la esperanza. Me llamo Rodolfo y a mí me gustaría encontrarlos de vuelta. Para Imagen, Brenda Salas. ¡Qué historia! De verdad, ojalá pueda reencontrar a alguna persona de su familia.